Copa Élite de Sevilla. Bueno, señores, ya arranca el partido. Marque va entregando para Tenorio. Ahí la tiene Tenorio. Tenorio que maneja la pelota. Se autobilita, va saliendo Tenorio. Muy bien, el líder de Valencia, Tenorio por el centro. Al marco. ¡Golazo! Por el sector hecho Cardona entregado para Urrutia, apareciendo para Ureña. Ureña juega por el sector derecho, haciendo el enganche muy bien, continúa con ella, pintando para abajo, que ya para Dima, balón al fondo, gol. Faraones de Pitolito. El saque para el equipo de Faraón, la tiene Ureña al marco. No va a llegar Ucano. Ahí está Ureña, muy bien. Trata de filtrar el balón, va llegando, pues no alcanzó. Cataño que maneja el balón, va centro por el centro. Oh, Cataño leyendo rivales. Se viene Cataño, va manejando. Muy bien, le pega. No apareció ya. Le va a pegar Yepes. El balón que va recuperando. Ahí se gana la amarilla. Gestión realizada, organizada por el señor Jorge Palacio. Ahora sí, rueda la pelota y arrancamos para la segunda parte. Toma impulso, pierna derecha, le pega el balón. Nuevamente para Yepes, ahí está, presionando la salida Rodríguez. Balón que llegaba. El balón de Yepes va llegando para Germán Juliticaba, que viene recuperando. Se viene Martínez, entregando para el jugador Llanos. La pelota que la saca de la raya Delgado. El balón que tiene para Martínez, para que venga detrás Llanos. Pero viene recuperando primero Tenorio, recupera ahora Dima, entregando para Martínez. Martínez tiene el balón, ahora que juega su Ureña. Ureña que va por el sector izquierdo. Ureña hace el enganche, continúa Ureña. La pelota para que venga para Dimas, entregando para que venga Llanos. Al marco, gol. Gol de Faraones de Pitolito. A lo profundo del Coliseo, que se viene. Le pega de la pelota de García, va entregando para Delgado. Ojo que está Buritica para Delgado, pero atento está Ureña. Ureña, el balón que le pega a Buritica, pero muy... Lleva que gane García, García va entregando para acá, Buritica. Pero atento Cataño, el rechazo. Va llegando Tenorio, mete para Buritica. Trata de meter, pero va ganando muy bien. Se viene Martínez. Martínez, pero rechazo, señores y señores. Cuando el tiempo reglamentario nos dice que el partido terminó el partido. Terminó esta gran final. Y el campeón es el equipo de Faraones de Pitolito, derrotando 2-1 al equipo de Tuluá. Pierde el título Tuluá, era actual campeón. Ahora el nuevo monarca se llama Faraones de Pitolito.